comenzar, tenemos el gusto de tener al licenciado Francisco Reyes Hernández. Él ha trabajado en el Servicio Mareográfico Nacional, ¿sí? Él es licenciado en hidrobiología y también ingeniero en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, y nos va a platicar de la sismicidad y el registro de tsunamis en México. Gracias por aceptar. Al contrario, muchísimas gracias y mucho gusto de que estén ustedes aquí. Déjenme comentarles de manera sencilla, nada más déjenme prender esta cosa. Sí, porque él se va a grabar. Es que sirve de mucho cuando nosotros exponemos, porque nos damos cuenta de los horrores y los errores y las cosas que hicimos bien. Entonces, vamos a aprovechar. Vamos a entrar en detalle. ¿Por qué llamé a la charla la sismicidad y el registro de tsunamis en México? Porque vamos a hablar de sismicidad, porque generalmente la mayor parte de los tsunamis son generados por sismos. Entonces es importante que sepamos eso, y aquí de antemano le estoy diciendo que hay registro de tsunamis en México. ¿Cómo podemos registrar los tsunamis en México? Vamos a platicar. Bien, la sismicidad. Aquí tenemos una vasija que diseñó Shanghai y es un detector. En China, cuando existía un sismo, un movimiento telúrico, lo que tenían aquí es un sistema de péndulos, y aquí los dragoncitos tenían una pelota. Entonces, si el movimiento era así, se movía un mecanismo y tiraba la pelotita al hocico de la rana. Entonces era así como que el precursor para saber en qué dirección se estaba moviendo la tierra, ¿no? En el momento de que ocurre un sismo. Bien. Nosotros sabemos que nuestra tierra, por facilidad, es esférica. Y también por facilidad hacemos un modelo en geofísica de decir, vamos a suponer que es esférica y le hago un corte. Al momento en que le hago un corte, nosotros aquí vemos dos estructuras, que es parte del núcleo, parte del manto, pero los tsunamis, en nuestra charla, se generan en esta pequeña capa delgadita y esta otra capa. Esta es lo que se llama la corteza continental y esta la corteza oceánica. Esta, la pequeñita, está entre 5 y 10 kilómetros de espesor, y la otra en promedio 35 kilómetros de espesor. Entonces aquí ya tenemos un choque de una placa oceánica que es más densa por la constitución de sus rocas que el bloque continental, y encima podemos tener mar y encima podemos tener vegetación también, ¿sale? Y obviamente la siguiente capa es la atmósfera. Entonces nosotros vamos a centrar básicamente en los primeros 100 kilómetros, 150 kilómetros de la Tierra, no en toda la Tierra. El radio de la Tierra es de 6.371 kilómetros. Bien, si nosotros consideramos que los bloques de roca no se rompen de manera perfecta, si nosotros les aplicamos esfuerzos por ambos lados, vemos que se rompen de manera irregular, y esa irregularidad nos sirve mucho. Si nosotros aplicamos un esfuerzo, empieza a ceder un punto. Entonces, haciendo el análogo con los sismos, eso es lo que le llamamos el epicentro. Pero de ahí se empieza a romper y se rompe en diversas direcciones. Entonces, una de las cosas que tenemos que entender para los sismos es eso. Empieza en un punto, pero el bloque de roca se sigue rompiendo. ¿Sí? Bien. Pongan atención a esto, porque básicamente esto es de lo más importante que vamos a hablar en la charla. Tenemos nuevamente este bloquecito, que sería la placa, a la que vamos a llamar corteza oceánica. Abajo está el magma y encima está el mar. Y tenemos este bloque que es la corteza continental. Entonces, cuando choca la corteza oceánica, como es más densa, se va para abajo. Y en sismología decimos que es un proceso de subducción. Si se rompe, está el hipocentro o foco, y la zona de contacto entre la corteza oceánica y la continental la vamos a llamar fosa, ¿sale? Y otro punto de interés para nosotros, ahorita que estamos estudiando la parte de tsunamis, es la parte de la costa. La costa no es en el límite donde están las placas, sino es más bien en donde termina el mar y comienza el continente, es decir, en un ambiente de transición, ¿sale? Entonces es interesante que ubiquemos fosa, costa, ¿sale? Y aquí hay otros procesos. Entonces, básicamente aquí por tectónica de placa, que no es la plática de hoy,
se empiezan a mover estos bloques de roca. Bien, vamos a analizar un caso de estudio. Aquí estamos en la República Mexicana y tenemos este puntito. Ese puntito está en Colima y representa el epicentro de un sismo que ocurrió el 9 de octubre de 1995, o sea, hace casi 20 años. Y ese sismo lo cartografiaron en el continente. Entonces, ese sismo que cartografiaron en el continente, aquí tenemos una paleta de colores que me dice la profundidad. Entre 0 y 33 está el color, pero también hay de 33 a 70, 70 a 150, etc. Esto significa que es la profundidad a donde se rompió la placa. Regreso a la anterior. La placa, habíamos acordado que era entre 5 y 10 kilómetros, pero al momento de que va la subducción se empieza a meter. Entonces tranquilamente puedo tener a 50 kilómetros un sismo. ¿Sí? Y eso es muy importante para los que estudiamos la parte de tsunami. Bien, entonces tenemos un sismo con epicentro en el continente, de acuerdo a la imagen, en Colima. Entonces pensaríamos de manera incorrecta, pues no me genera ningún tsunami. Pues la realidad es que sí nos lo generó y nos metió en broncas hace 20 años. ¿Cómo? Si el sismo fue en el continente. Ah, entonces respondiendo una pregunta que me hacían allá afuera es, ¿por qué? ¿Por qué tenemos una confusión entre los términos de maremoto y tsunami? El terremoto es en tierra y el maremoto es en mar. Entonces tenemos la idea de que si se sale el mar, genera un tsunami y entonces es un maremoto. Y no es verdad. Para evitar esas ambigüedades, quitamos esos términos y ahora les llamamos sismo y tsunami. Entonces los vocablos de terremoto y maremoto, tratamos de no utilizarlos ya, para no confundir. ¿Sale? Pero perfectamente se siguen utilizando. Bien. Vamos entonces a esta figurita. Si yo estoy en esta zona y hiciera un corte en esta sección, lo que voy a encontrar es esto: fosa y costa, dominio marino y aquí dominio continental. Tenemos en esta sección el volcán de Colima y aquí la placa que se está subduciendo, ¿sale? Entonces esta es la placa oceánica y esta es la continental, ¿sí? Aquí está el choque, pero las crucecitas que ustedes observan es que en donde ocurrió un sismo. Entonces aquí tenemos varios sismos cartografiados en un perfil. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, entonces hay sismos que tienen más profundidad que otros. A nosotros nos interesan los que están básicamente en esta sección. O sea, si yo lo proyecto y me lo llevo aquí, diría es un maremoto. Pero otra vez, si está cerca de la costa, esté en el dominio marino o en el continental, puede generar un tsunami. Entonces este, si tiene esta profundidad intermedia, es probable que me pueda generar tsunami, pero este ya no, porque está más lejos y la distribución de la roca a lo mejor genera una perturbación aquí, pero si la genera acá, sí me puede movilizar agua. ¿Sale? Bien. Y entonces esta es una imagen en color de una lámina que hicieron aquí en geofísica. Entonces aquí tenemos puntitos naranjas y puntitos azules. Después de que ocurre un sismo fuerte, generalmente nosotros estamos acostumbrados a que nos dicen hay réplicas, o sea, hay sismos después de, pero también en sismología se definen sismos que son precursores, es decir, aquellos, si ahorita tiembla fuerte, decimos es el sismo fuerte, pero si en dos días tiembla más fuerte, entonces el primero nosotros lo consideramos como precursor y el siguiente como principal. Y eso ya pasó en 2011 en Japón. Tembló el día 7 de marzo y nos generó un pequeño tsunami. Y dos o tres días después volvió a temblar y nos generó un gran tsunami. Entonces ese también es un error de nosotros por no analizar las situaciones. Pero ok, entonces tenemos el bloque oceánico y el bloque continental y aquí un montón de puntitos. Si todos estos puntitos yo los llevo a la superficie, este es el foco o hipocentro. Y si lo pongo aquí en la superficie, o sea, como que saco el puntito, se dice entonces que lo estoy proyectando. Y entonces ahora sí ya tengo el epicentro. ¿Sale? El foco es aquí abajo y el epicentro es acá arriba, que es la proyección. Y entonces lo que puedo tener es un montón de pelotitas, en donde me está mostrando la actividad sísmica. Entonces la actividad sísmica del sismo referente al 9 de octubre de 1995,
fueron todos estos, este grupo de sismos, ¿sale? Si yo de alguna manera agarro y los encierro, porque ya los cartografié todos, puede durar esto una semana, un mes, entonces puedo tener así como que unas salchichas, como las que veían allá afuera, ¿sí? Entonces se dice que ese es el área de ruptura, ¿sale? Otra vez, si tenemos nuestra roca, se rompió por acá, se rompió por acá, se rompió por acá, finalmente terminado de romperse, entonces vamos a cartografiarla. Y en superficie, esta es la zona que se cartografía, que está la península de Baja California, la Bahía de Banderas, acá está Puerto Vallarta, y tenemos entonces el evento en esta sección, ¿sale? El principal y un montón de réplicas ahí adentro, ¿sale? Bien. Ok, este no se ve, pero básicamente es el que está allá afuera, en donde están las salchichitas de colores. Ahorita vemos si lo ponemos al final nuevamente o lo vamos a ver allá afuera. Bien, con eso termino de hablar la parte de sismología. Entonces ahora vamos a ver, ¿y el nivel del mar? Bueno, no estamos tan acostumbrados a hacer estudios del nivel del mar. De hecho, a mí me costó mucho trabajo en la UNAM cuando me acercaba. Oye, ¿quién estudia el mar? ¿Y para qué si eres geofísico? Porque están más enfocados a la parte de sismología o a la parte de petróleo. Pero cuando llegué al Instituto de Ciencias del Mar, me dijeron, pues el Instituto de Ciencias del Mar también es geofísica. Pero como está en otra sección, a veces nos cuesta un poquito de trabajo organizarlo. Y el Instituto de Ciencias del Mar también tiene aparatos para medir la atmósfera. Entonces, aquí tenemos un muelle en la estación marográfica de Puerto Morelos en septiembre del 2005. Y fui afortunado en tomar la última foto de esta caseta, porque al mes siguiente llegó el huracán Vilma y la despedazó, ¿sale? Entonces, una de las condiciones fue decir, bueno, aparte, los registros mareográficos, ¿qué son? El nivel del mar, que es, ahorita traigo alguna información que se les voy a mostrar, pero quiero mostrarles primero la parte visual. ¿De qué depende que el nivel del mar se esté moviendo? Pues básicamente nosotros tenemos consideración a que es por la luna, ¿sí? Pero esa no es una idea nueva. Esa idea la propusieron dos griegos, dos navegantes griegos. Van a decir, ¿y por qué ponen la bandera de Francia? Ah, lo que pasa es que ellos en su tiempo vivían en Massalia, lo que actualmente es Marsella. Entonces le hacen un honor precisamente en Francia a sus fundadores, que fueron Eutimenes y Piteas. Entonces ellos se dieron cuenta precisamente que cuando estaba la luna en su resplandor, entonces ascendía la marea y bajaba. Entonces son los precursores del estudio de la marea de manera empírica, ¿sale? Hace unos 2500 años en el Mediterráneo, ¿sale? Entonces desde allá vienen los orígenes de las mediciones del nivel del mar. ¿Por qué? Porque ellos navegaban precisamente. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo quiero medir el nivel del mar? Pues alguien me diría, pues agarra una regla, pone en un punto fijo y ahí quédate. Pero hay oleaje, entonces lo que se prefiere es, cada cierto tiempo, por ejemplo, cada hora, yo llego con mi regla, la pongo en un punto específico y aquí digo, ah, aquí está en 4.5. Me voy, regreso a la hora y digo, ah, ahora está en 6. Pero hacer eso, pues es un trabajo que me voy a cansar y no lo voy a hacer todo el día. Tengo que dormir. Pero sin embargo, aquí tenemos otra regla. O sea, esta regla es manual y esta regla está fija. Entonces yo llego al puerto, me asomo y digo, son las 12 en 5.4. Una hora después, 5.7. Pero es fastidioso. Entonces después de esto se inventaron aparatos, que son los mareógrafos. Pero, ¿qué pasa si yo hiciera eso? Las alturas horarias, o sea, cada hora tengo que tomar datos del nivel del mar. Pues es esto, a las 2, a las 3, a las 4, a las 5, y así me la voy llevando por 24 horas. Entonces esto no es magia, es llegar con tu regla y observar cómo se va comportando el mar con respecto de un punto fijo. Entonces ahí lo que les diré a ustedes, pues tarán, une los puntos. ¿Y cómo uno los puntos? Pues simple y sencillamente con una curva suave. Y entonces podemos identificar que a lo largo de este día tuvimos una marea alta máxima y otra marea alta, pero en geofísica les llamamos pleamar, y a la situación donde disminuyó el mar, bajamar. Entonces tenemos una bajamar mínima y una bajamar simple, por así llamar, ¿sale?
Estos datos son del Servicio Meteorológico Nacional y nos lo proporcionó Felipe Hernández Maguey, que trabaja por allá. Y a esto le llamamos nosotros la señal de la marea. ¿Y por qué de la marea astronómica? Porque no nada más la luna hace que se deforme el agua, sino también el sol. Es una atracción gravitatoria, ¿sí? Entonces ahí tenemos ya, esta es la señal de la marea, es la señal principal. Y a lo largo del tiempo la luna y el sol y la tierra se empiezan a mover. Entonces de alguna manera ya tenemos predecido eso y se pueden hacer pronósticos astronómicos de la marea. Bien, tenemos otra animación que hizo Felipe del mareográfico. Y aquí les voy a presentar, esta es una caseta mareográfica, en donde tenemos un pozo y tenemos un flotador. Y aquí tenemos un aparatito con un lápiz y con unas poleas. Y cuando sube el agua y cuando baja, ¿sí? Entonces es una cosa bien simple. Y a veces cuando nosotros decimos es geofísica, pues esto es un principio muy sencillo de la física. ¿Y qué es lo que nos genera? Gráficas como estas, ¿sí? Nada más que estas no son tan bonitas. ¿Por qué? Porque ese día había oleaje. Se las voy a pasar para que lo vayan revisando, ¿sí? Entonces el trabajo del geofísico es, ya que tengo ese registro, pues ahora captúralo y interprétalo. Entonces tenemos que utilizar cómputo en ese sentido. Pero este es el principio fundamental. Entonces el registro que hace esto se llama mareograma, ¿sí? Y el aparato se llama mareógrafo, ¿vale? ¿Y cómo es un mareógrafo? Bueno, a mí me tocó la fortuna desde hace 15 años andar en estas cosas. Y entre otras, yo me di la tarea de hacer la historia del Servicio Mareográfico Nacional, porque no existía. Entonces yo dije, ¿cuándo empezó el Servicio Mareográfico Nacional? Y llegué a Ciudad Madero. Y aquí hay una caseta de la Secretaría de Marina. Y yo dije, bueno, ya llegué, ya la identifiqué ahora. ¿Cuál es la historia? Vamos a contar la historia. ¿Por qué en México en 1942-43 se puso una caseta mareográfica? Por eso, ¿sí? Porque estábamos en plena Segunda Guerra Mundial, nos hundieron un buque tanque y entonces era necesario conocer cómo variaba el nivel del mar. ¿Para qué? Para que los submarinos de los aliados no nos tiraran más buques. ¿Y para qué? Acuérdense, hace 50-60 años, los tráficos marítimos eran importantes y el petróleo sobre todo. Entonces, Ciudad Madero y Tampico es una zona importante petrolera. La siguiente fue en Guaymas, en el Pacífico. Entonces es interesante saber por qué. Bien. Aquí están los mareógrafos, este es el aparato y este registro es el que tienen por allá, ¿sí? Y el principio es el que ya les platiqué. Y este es el mareógrafo de Puerto Morelos. El mareógrafo lo alcanzaron a quitar, la caseta ya no, ¿sale? Sabían que venía muy fuerte el huracán, dijeron, rescate el aparato, la caseta, que se vaya, ¿sale? Bien, entonces aquí están algunas partes, una polea, un trazador de la curva o un lápiz, rollo de papel y un tambor que va girando, es decir, va dando vueltecitas y el lapicito va haciendo esto. Y ahorita les voy a mostrar otro en donde viene un huracán. Bien. ¿Qué es lo que pasa si yo hago ahora mediciones del nivel del mar, pero ahora por un mes? Y se acuerdan de la lámina que tienen ustedes del lado izquierdo. Dice uno, pues ahí está. Ay, pues qué rara, ¿no? Está bien rara esa curva. Pues no tanto. Aquí yo tengo en 30 días cómo es la señal de la marea. Pero si yo le pongo una envolvente imaginaria, puedo decir, ah, ¿qué es lo que tengo? En el ciclo de 30 días o de 28 días que duró la marea, tengo una marea más amplia en los 30 días. A esta marea se le llama marea viva y a la otra se le llama marea muerta. ¿Por qué? Porque es cuando la luna, la marea viva generalmente es cuando está el sol, la luna y la tierra en línea recta. Y cuando están en ángulo de 90 grados, se genera la marea muerta. Y uno diría, ¿y por qué si aquí tenemos esta condición de luna? Tengo aquí como que una bajamar. Ah, ustedes han escuchado cuando pasa un vehículo corriendo, bueno, a toda velocidad, pero empiezan a escuchar el sonido antes. Entonces también aquí hay una cosa que se llama retraso de la fase de la marea. Pasa la luna,
y posteriormente, un tiempecito después, pasa el efecto. Pero entonces básicamente aquí tenemos el ritmo de la marea muerta y el de la marea viva. Entonces cuando viene un tsunami o viene un huracán hay que saber si tenemos en esta, porque en esta fase es más peligroso y ahí entonces hay que tomar más medidas. Tomo si es un tsunami y estamos aquí, hay que tomar medidas. ¿Sale? Bien. Esta animación es de un lugar de Canadá que se llama la Bahía de Fundy en Canadá, Nueva Escocia. Y aquí lo que está simplificando es cómo se retira el mar, pero por efectos de la marea. Nosotros la marea que tenemos en México no sobrepasa los 3 o 4 metros de amplitud, o sea, cuando sube y cuando baja. En estos sitios supera incluso los 15 metros y ponen centrales para generar energía eléctrica. Entonces se llaman centrales mareomotrices. En el caso de México no tenemos esta condición, pero sin embargo es espectacular para nosotros. Para ellos es bien común, para nosotros no. Esto pasa en un día. Pueden ocurrir dos pleamares y dos bajamares en un día, o solamente una y una. ¿De qué depende? Del ciclo de la marea. Para eso se hacen los pronósticos astronómicos. Entonces esto no es un tsunami, esto es simple y sencillamente una macromarea. ¿Sí? Efectos lunisolares. Bien. ¿Y quién estudió las mareas? Ese señor fue el que puso la parte matemática, ¿lo reconocen? Newton. Isaac Newton. ¿Sí? Y entonces aquí ustedes observan los días, hasta 29 y cachito, y aquí tenemos una deformación en rojo y una que no se alcanza a ver, pero créanme que está en gris, porque este es el efecto del sol y el efecto de la luna. ¿Sale? ¿Quieres quedarte a ver esto? Bien. Entonces hasta aquí terminamos con la parte del nivel del mar. ¿Tienen alguna duda hasta ahorita? Si no, tomamos al final lo revisamos. Entonces Newton es el que le entra matemáticamente a las mareas. Bien. En México los puntitos que tenemos allá afuera están en rojo, aquí están en azul, pero son las estaciones mareográficas. Entonces les voy a mencionar solamente algunas: Puerto Vallarta, Manzanillo, Melchor Ocampo, Acapulco, Puerto Ángel, Salina Cruz. En el periodo de 1942 a 1970. Bien. ¿Por qué es importante tener un servicio mareográfico nacional? Pues porque también se pueden presentar este tipo de cosas, que de manera artística, esto es en Francia, en un lugar que se llaman las catacumbas, tenían la idea de que era como una ola, ¿sí? De hecho ni siquiera es una ola, esa es una rompiente, ¿sí? Pero vamos a quedarnos con la idea de que es la ola para no confundirnos. Entonces, conocíamos a los tsunamis, sí, de hecho en Japón los conocían desde hace más de 1000 años. En México no los conocíamos hasta apenas hace menos de 100 años. Sin embargo, ya habían existido. Entonces, por eso la plática era la titulada y el registro de tsunamis en México. Pero en Japón, precisamente otra de las preguntas es, ¿y qué es un tsunami? En Japón, la palabra tsu es ola y nami es puerto. Entonces, es una ola de puerto. ¿Sí? Entonces, funcionó por mucho tiempo esa terminología y prevalece hasta el momento. Ya sabemos que no es una ola de puerto, entonces hay que definir qué es un tsunami. Esta es una representación artística, no es la realidad. Y entonces yo les voy a definir un tsunami cuando ocurre en el mar, que es un proceso físico, pero también, si se forma en el océano, está en una cuenca costera y cuando ocurre una perturbación impulsiva vertical, van a decir, ¿qué es eso? Un sismo fuerte y de componente trepidatoria. Principal, ¿sí? De corta duración y de gran extensión, pero corta duración pueden ser 2 minutos, es decir, uno o 2 minutos, ¿sí? En su fondo o en superficie libre. Si yo agarrara y aventara una piedra al mar, pues no voy a generar un tsunami, pero si cayera un meteorito, como ya ha caído, también me genera tsunami. Ahorita solo voy a hablar de los de origen sísmico. Bien. Yo aquí llevo una ventaja, yo ya leí este catálogo de maremotos en México, entonces después, si gustan, les doy la referencia para que ustedes lean cómo se han representado los tsunamis en México, y anteriormente todavía le llamamos maremotos. A partir de 1981, dos personas que fueron los pioneros en el estudio de los tsunamis participaron, pero solamente ellas dos, desde 1981. Dos, esas mismas personas y otras propusieron una
categorización para los tsunamis, decir, bueno, ¿y cada que viene un tsunami? Entonces, como hicieron el catálogo y empezaron a contar cuántos había aproximadamente en 250 años, ellos propusieron en 2013 que si la altura máxima de ola era menor a un metro, el tiempo de recurrencia era cada 5 años. Dice uno, ¿a poco? Entonces, si ustedes hacen su edad, pues cuando menos han pasado más de 3 tsunamis y a lo mejor ni se han dado cuenta, ¿cuándo se generan en México? Porque también podemos tener tsunamis que se originan de otro lado y vienen para acá. Pero los importantes, digámoslo así, son el B y el C, porque la altura máxima de ola es entre 3 y 5 y este es de más de 5. Entonces esto nos dice aquí, pues es muy remotamente, o sea, no es común que se presenten tsunamis fuertes, pero se presentan, pero no se comprometen a decirnos cuánto, ni yo tampoco. Aquí tenemos un registro mareográfico como el que les pasé, pero aquí estamos identificando un tsunami. Ese ocurrió el 14 de septiembre de 1995 en Copala, en Guerrero. Y me generó un tsunami, pero no fue tan representativo, salvo para algunas personas, y entonces pues no pasó a la historia. Entonces nuestro trabajo en geofísica es contabilizar esto y incrementar el catálogo de tsunamis y ver si son peligrosos o no, y saber cuántos, ¿vale? ¿Cómo puedo yo decir que ocurrió un tsunami? Pues una es precisamente cuando analizo un registro mareográfico. Ah, pues aquí esta entonces es una fuente primaria de información para tsunamis. Pero si me voy a la costa y les pregunto a las personas, oiga, ¿se acuerda que aquí ocurrió un sismo cerca? Y me dicen ellos, ah, sí, mira, se movía el mar de esta manera. Ah, muy bien. ¿Cuántas veces ingresó el mar? 2 o 3 veces. Ah, muy bien, ¿y qué hicieron? Pues nos espantamos. Después de que nos tiembla muy fuerte, se caen algunas casas, se nos sale el mar. ¿Qué es eso? Porque la gente no estaba acostumbrado a eso. Y cuando uno les pregunta a personas más grandes, dice, hace 60 o 70 años no pasaba. Entonces, conclusión, no es que los tsunamis fuertes o importantes tengan una periodicidad de 5 o 10 años. Pueden ser de 50 o más años, pero de que existen, existen. Entonces hay que tomarlo mucho en cuenta. Por eso, si le preguntamos a un muchacho de nuestra edad o de 15, 20 años, va a decir tsunami, ¿no? Tal vez el de Japón, pero aquí no, cuando tiembla, el mar está tranquilito. Entonces estas también son fuentes secundarias, los testimonios. Y otra fuente secundaria es ir al periódico. Entonces en 1932 el periódico Informador nos decía Cuyutlán a punto de desaparecer bajo las olas del Océano Pacífico. Y cuando yo fui a Cuyutlán, como 70 años después, dije, déjame ver si hay personas, pues ya la mayoría había fallecido. Pero sin embargo también hay un museo que se llama el Museo de la Sal y tenían una lona en donde nos platicaban sobre el maremoto de 1932. Pero la sorpresa es que años después nos dimos cuenta que no era uno, sino que fueron 3 tsunamis seguidos. ¿Sale? Bien, ¿en dónde se generan los tsunamis? Aquí tenemos una distribución que espero que sí se alcance a ver, en donde tenemos los continentes y las líneas oscuras y líneas en color. Las líneas que tienen ustedes aquí son los límites de placa, y las que tienen aquí en color es donde hay el proceso de subducción. A nosotros, para tsunamis, nos interesa más estas líneas en color. ¿Por qué? Porque ahí es más probable que se generen sismos más fuertes, y si son sismos más fuertes, nos pueden generar tsunamis representativos. No significa que en esta zona, donde está la falla de San Andrés, no se puedan generar tsunamis también, pero ya no son de origen de colisión, sino de movimiento lateral. Entonces, a final de cuentas, para convencerlos, todas las líneas que tenemos aquí son potenciales para generar sismos, pero las de color son para generar los sismos aparentemente más fuertes por la colisión entre las placas. Entonces, ¿y cuáles son los tsunamis más fuertes que hemos tenido y que han llegado a México? Aquí tenemos en el número 6, uno que ocurrió en Alaska en 1946, que devastó Hawái, y a partir de ahí dijeron, es un problema internacional, no nada más de Japón. Y ahí empezó a funcionar entonces el sistema de alerta de tsunamis del Pacífico. ¿Sale? El Pacífico. En 2010, nosotros tuvimos un sismo en Chile de 8.8 y nos enteramos. Bueno, pues ese también generó tsunami y llegó a México.
En 1952 y en 2011 tuvimos un sismo en Kamchatka y en Japón de categoría 9, ¿sí? Después tuvimos uno en Indonesia de 9.1 que llegó a México en el registro mareográfico, y entonces cuando se le dio la vuelta al mundo, impresionante. El segundo más fuerte también se generó en 1964. Y cuando uno ve los reportes de Alaska y ve cómo se deformó la corteza y el tsunami que generó, y a nosotros en la parte de Ensenada, cuando uno lee los periódicos empieza a revisar eso, sobre todo en Ensenada, también hay registro de Mazatlán. Pero el tsunami más fuerte que hemos tenido, bueno, generado a un sismo, es el de 1960 por un sismo de 9.5 grados. Y mató a algunas personas en Hawái, perdón, en Japón, y algunas otras en Hawái. Entonces el problema es, a pesar de que fue el más fuerte, no fue el más destructivo. El más destructivo fue el de Indonesia, que mató casi a 250,000 de personas, 250,000, muy trágico. Bien. Y pues para ponernos así al día, hay que hacer la prevención ante tsunamis. Entonces en Jalisco en el año 2010 tomaron la iniciativa y el gobernador presentó un sistema de alerta de tsunamis. Ahorita tengo un video, si tenemos tiempo lo pasamos al final. Pero cuando ustedes vayan a Jalisco van a ver este tipo de estructuras que a veces la gente decía, ah, son antenas para celular. No, son altoparlantes en donde tienen un centro de mando y la instrucción es, si el sismo es fuerte, entonces manda la señal y alguien manualmente agarra y dice, activa la sirena. Pero ellos fueron inteligentes y dijeron, si es una sirena me puede servir para sismos, para tsunamis y para huracanes. Esto fue en el 2010, pero pues hay el cambio de administración y pues ya sabrán que quedó en el olvido. Pero por menos el antecedente y la intención era buena, ojalá y se retome. En Puerto Vallarta ya empezaron a poner señalamientos de letreros, tsunami, corre para allá, pero nos falta mucha educación. Cuando yo iba a Acapulco y le preguntaba a la gente, me decían los vendedores sobre todo, si tú le dices a la gente que aquí puede haber tsunamis, el turismo se va. Entonces no es adecuado que lo haga. Entonces es un problema también social que tenemos. ¿Cómo lo resolvemos? Si les decimos que no hay y viene uno y mata gente, es problema porque no avisamos. Y si les avisamos también, ¿qué hacemos? Entonces no es tan sencillo la problemática. En Boca de Iguanas, allá en Jalisco, hay otro problema. Cuando se salió el mar en un tsunami que me comentaron, hay una laguna infestada de cocodrilos y uno se pasa por ahí. Entonces yo les decía, cuando fue el tsunami, ¿qué hicieron ustedes? Pues no, nos llegaba el agua aquí, yo iba a mi casa bien tranquilito. Dices tú, ¿y los cocodrilos? Ah, no, pero son muy tranquilos. Entonces, bueno, pues es otro problema que nosotros tenemos que atacar. Este es un registro mareográfico en donde ya les platicaba que aquí tenemos el tsunami en Puerto Vallarta. Está el registro, pero cuando uno va y entrevista a las gentes, a pesar de que sí es un tsunami y fue fuerte, para nosotros en geofísica ellos nos dicen, no, no sobrepasó un nivel. Entonces a lo mejor fue un nivel de un metro, pero a lo mejor la barda estaba hasta acá. Entonces si el nivel del mar está aquí y de repente sube hasta acá, no sobrepasa el límite. Entonces nuestra labor es, ¿cuál será el límite? Para empezar a preocuparme. Y entonces, si yo les aviso, hay un tsunami, ustedes también tienen la necesidad, ¿evacúo o no evacúo? ¿Cómo le hago? Si viene un tsunami, sí, pero ¿qué hay que hacer? Entonces, para eso, pues hay que hacer mucho trabajo, y entre ellos fue sembrar. Yo siembro un sismo en Acapulco y veo en cuánto tiempo va a llegar a Australia. ¿Sí? Entonces, este es un mapa que se llama de tiempo de viaje o carta de isocronas. Y igual yo puedo revisar uno de Japón y cuánto tiempo tarda en llegar en México, o otro de Chile, cuánto tiempo tarda en llegar a México. Pero a mí el que me preocupa, si es que no tiembla en México, ¿qué tal si tiembla en Ecuador o en Colombia? Tenemos como 5 horas. Si el sismo es a las 11 de la noche, a las 3, 4 de la mañana estaremos preparados para evacuar, no lo dudo. Si es un sismo local, pues el sismo nos levanta. Pero si es un sismo que ocurrió en otro lado, es un tsunami lejano. Entonces, aguas. Tanto con los locales, tsunamis locales, como tsunamis lejanos. En Acapulco ya tienen una zona, efectivamente, en donde ya están diciendo aquí es más probable que se salga el mar por un tsunami.
pero nosotros sabemos también que con el mar de fondo se sale. Entonces hay que inventar cosas nuevas, porque la gente no sabe si fue un sismo, si fue mar de fondo, si fue un tsunami, si fue un huracán. Entonces hay que subirle el nivel, y yo estoy proponiendo que trabajemos invasiones marinas, ¿sale? Entonces habría que perfeccionar este tipo de mapas, pero ya es ganancia empezar a hacerlos. Esta es una carta de inundación en Zihuatanejo. Los que han ido a Zihuatanejo saben algunos sectores. Entonces la parte cafecita dice, hay riesgo, pero no es tan grande. Pero si hubiera un tsunami, toda esta zona es la primera que tenemos que evacuar. Lo siguiente es ahora hacer simulacros con la población. Y entonces el año pasado yo propuse que era necesario crear una escala de tsunamis, ¿sí? Así como la de huracanes, en donde la máxima categoría es 5, en donde no hemos tenido y no sabemos si vamos a tener un sismo mayor que 5. Y que lo que yo llamo aquí trepado marino es lo que a veces la gente confunde y dice, es que es una ola de 80 metros. Pues yo no he visto olas de 80 metros, pero sí he visto en videos que llega el mar y trepa y alcanza 80 metros, pero no una ola de 80 metros. Entonces es sobre elevación del nivel del mar que me alcanza hasta 80 metros. Entonces tenemos 5, 4, 3, 2 y 1. Este existe, pero en tiempo geológico. Cuando vino el meteorito de Chicxulub, ese, créanme que sí generó un megatsunami. Pero pues uno a lo mejor en 65 millones de años, pero existen. Oye, ¿cuál es la recurrencia? No sé. A lo mejor en 10 años viene otro meteorito, no lo sé. El de Japón, categoría 4. El de Chile, categoría 4. Y los de México, con respecto a estos parámetros que propusimos. Ah, vamos a hacer un recuento pequeño ya para terminar. El 20 de marzo del 2012 existió un sismo en Guerrero y Oaxaca, generó un sismo de 7.4 y un tsunami categoría 1. Le puse ahí dos asteriscos, ¿por qué? Porque fue simultáneo a el huracán, no, perdón, fue simultáneo al evento de suelo de mar de fondo. Es decir, cuando tembló, había mar de fondo y generó un tsunami y se confundió con el mar de fondo. Las personas cuando las entrevistamos nos dicen, no, es que tembló, pero no, había oleaje. De hecho, fíjate, el oleaje agarró un momento y se salió. Pues otra vez, la gente no sabe si es un sismo o es un tsunami. Es un evento mixto, hay que tener mucha atención. En el 2003 pasó uno, sin pena ni gloria, pero en Jalisco y Colima en el 95 sí, porque la gente se dio cuenta y los inundó, pues pone un categoría 2. El 14 de septiembre, pues un categoría 1, pero ahora sí pasó el huracán Ismael, sí, en este fue mar de fondo y en este el huracán Ismael. ¿Y qué pasó el 19 y 20 de septiembre en México? Ah, pues el 19 de septiembre en Lázaro Cárdenas generó un tsunami, categoría 2 en Lázaro Cárdenas y en las zonas aledañas. Y al siguiente día, el 20 de septiembre en Guerrero, en una localidad que se llama Barra de Potosí, también se salió el mar y tiró algunas construcciones, algunas palapas, también categoría 2. Entonces vean la importancia de hacer esto, ¿sí? Y los históricos para México, prácticamente categoría 1, pero nos llama este categoría 3. Es el sismo más grande que se ha presentado en México, de 8.2. Pero aquí tenemos algo, que ese sismo, a final de cuentas, invadió la zona de Jalisco. Pero tenemos otro, ¿en dónde está? Ok, este de 6.9 que le puse 3 asteriscos. Porque no fue tan fuerte el sismo. ¿Pero qué creen? Que mató gente. Entonces cuando estudiaron dijeron, ¿qué pasó? Lo más probable es que cuando vino el sismo, como fueron 3 seguiditos en esa zona, en el mar abajo tenemos sedimentos, probablemente hubo un deslizamiento submarino y ese deslizamiento nos generó un tsunami también. Entonces al sismo le correspondía uno, pero como solamente fue en Cuyutlán y zonas muy cercanas porque se salió el mar más de 100 metros y mató gente, es muy probable que lo que les decía, no nada más el sismo, ¿qué desencadena el sismo? En Japón vimos que el sismo desencadena el tsunami y el tsunami desencadena la reacción en la planta de Fukushima. Ya para terminar, pues los tsunamis que les platiqué lejanos, todos ellos, observen, la categoría es arriba de 9, salvo estos dos. Entonces parece ser que los tsunamis lejanos no son riesgo para México, pero nuevamente, y si viene de Colombia, y si viene de El Salvador, yo creo que sí sería. Sin embargo,
Si estoy en la playa y me dicen que hay alerta de tsunami, tengo que seguir las recomendaciones de las personas. Y no agarré y decir, ¡ay, viene el tsunami, vámonos! No, 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 tranquilo. Simple y sencillamente no te puedes pasar a la playa, te puedes pasar a otro lado. Pero también es educación de nosotros saber qué hacer. ¿Sí? La fosa mesoamericana es la de riesgo para nosotros, pero también tenemos que tener la fosa de Perú-Chile, la fosa de Cascadia y la de Puerto Rico. Porque nos dicen, ¿y hay tsunamis en Cancún? Pues aquí hay una fosa. Entonces es probable, a lo mejor no nos llega tan fuerte, pero es probable. Entonces, aguas. En el mareográfico, el 27 de febrero del 2010 tuvimos la fortuna de monitorear en tiempo real el tsunami de Chile. Y al otro día salieron en los periódicos entrevistas que nos hicieron. Oye, ¿y qué pasó? Hay que tener en cuenta esto. No teníamos mucha experiencia, pero sí teníamos datos. Entonces, como no fue destructivo, se olvidó. Pero cuando vino el tsunami de Japón, afortunadamente el gobierno lo invirtió y ya tenemos un sistema de alerta de tsunamis en México. Esperemos que en un futuro funcione. Finalmente, bueno, pues agradecerle a la UAM, que es donde yo me titulé, a la UNAM, el mareográfico y la Facultad de Ingeniería, donde estoy en proceso, y actualmente al Politécnico, donde estudio una maestría. Y pues muchas gracias por su atención. Hay tiempo para dudas y también para el video, pero no los quiero saturar, no muchas cosas. Ustedes díganme qué prosigue. Hay tiempo, no hay tiempo. ¿Alguien tiene dudas? Hay dudas, sobre todo las dudas primero. Sí. ¿Cuál es la relación entre el mareográfico y el centro de alerta de tsunami de la Secretaría de Bien, ahorita el mareográfico, lo que sé, porque ya no trabajo ahí yo, trabajé un tiempo, es que es como un órgano externo de consulta, ¿sí? O sea, la Secretaría de Marina está organizada en centro de alerta por varias dependencias. Entonces lo que tiene ahí son asesores. ¿Cómo? Son los registros mareográficos. ¿No es que pasa ahorita? ¿Por qué? Porque el mareográfico, como su nombre lo indica, fue dedicado para el monitoreo de las mareas, no de los tsunamis. Qué bueno que por ahí lo haga. Pero hay aparatos especiales que se llaman tsunámetros. Y el Instituto de Ciencias del Mar en 2006 puso una boya oceanográfica. Lo malo, que pasó un huracán categoría 5 y rompió la cadena. La fueron a arreglar. Al tiempecito volvió a pasar otro huracán y dijeron en el instituto, ya no hay dinero. Y quedó en el olvido. Entonces, si a mí me dijeran que necesitamos, necesitamos tsunámetros, no mareógrafos. Pero si tenemos mareógrafos, ocúpalos. Necesitamos mucha educación y mucho dinero. ¿No lo hay? Iniciativa. Necesitamos una escala de tsunamis. Necesitamos educar a la población. Necesitamos simulacros. Necesitamos pláticas de difusión. Necesitamos que se interesen. Necesitamos que ustedes también lean. Déjenme ver. No, ya no está. La próxima semana le había comentado aquí a la doctora, yo estoy invitado por el Museo de Historia Natural para una plática de tsunamis, pero es dedicada para niños, también los invito, es el próximo domingo a la 1:00 p.m. Y ahí vemos videos, porque cuando fue en Indonesia, mucha gente decía, es que el mar se retira, debe ser impresionante ver cuando el mar se retira. La gente que estaba ahí, pues a pescar, ¿no? Y pues fue la que se murió. Entonces en el video está dedicado para los niños y pasa algo parecido. Entonces cuando uno le explica a los niños lo entiende. Porque cuando fui a Jalisco y salí yo afuera de las casas, de las escuelas y les preguntaba a los papás, ¿hay un sistema de alerta de tsunamis? ¿Qué opina? Dice, está muy mal. Porque las autoridades les dicen a los niños que hace 70 años hubo una ola grandota y mató mucha gente. Y los niños pues dicen, vámonos de aquí. Hay que tener el tacto. Puede pasar... Puede pasar, pero hay que tener el tacto. Toda la relación del mareográfico con el sistema es un órgano de consulta externo, pero sí se registran tsunamis, pero para un sistema de alerta no nos funciona. Necesitamos tsunámetros. ¿Alguna otra pregunta? Los tsunamis del lago. Ah, ok. El término tsunami lo hemos manejado nosotros, yo de hecho les platicaba, tsunamis marinos. También en cuerpos de agua muy grande se han detectado que cuando hay deslizamientos o hay sismos se generan equivalentes tsunamis.
En Michoacán, una investigadora de la UNAM, un día que fui a trabajar con ellos, decía, es que mi esposo es sismólogo y está estudiando microsismos, y yo estudio cosas de lagos, soy limnóloga. Le digo, bueno, ¿y qué relación tiene una con otra? Es que estamos viendo un micro sismo que generó un tsunami en el lago de Pátzcuaro. Y yo dije, ¿qué? Y me puse a leer, a documentar, dije, qué interesante. Entonces ahí es donde se amplió la terminología. Para México, si uno se pone a revisar en el mundo, ya existían tsunamis en lagos, en ríos y en cualquier cuerpo de agua. Alguna ocasión estaba yo viendo las noticias y me dice, mamá, ven tantito, es que están las noticias diciendo que hay un tsunami en el sol. Yo dije, ah, ya quieren ver tsunamis en el sol. Y cuando fui al Instituto de Geofísica, platiqué con un especialista y me dijo, ah, acuérdate que hay heliosismología. Las explosiones en el sol detonan y tú ves, y ves como si tiraras una piedrita y es anillos concéntricos. Ese es el tsunami solar. Le dije, ¿a México qué nos llegan? Y se empieza a reír. Dice, tormentas geomagnéticas. Entonces, si hay tsunamis solares. Y si hay tsunamis aquí, uno empieza a divagar y dice, ¿y si en algún planeta existieran las condiciones? Tranquilamente pueden haber tsunamis. No es un término restrictivo, pero ya empezamos a confundir. De hecho, hay un trabajo por ahí que espero aportar algo. Aquí había un lago, ¿sí? El lago de Texcoco. Entonces alguien propone, porque vieron en un códice, aparentemente algo salpicó. Entonces, ¿a poco hubo un tsunami en el lago de Texcoco? Y cuando nos enseñaron, nos dijeron, ¿y fue por actividad sísmica? No, es que se desgajó un cerro y me generó un flujo. Entonces, es interesantísimo. Es parte de historia, hay que platicar con personas que saben de historia, yo no sé de códices. ¿Sí? Muy bien. ¿Algo más? Pues le damos de nuevo las gracias. Gracias. Tenía un video que no sé si tengo. Si tienen tiempo, con si mucho alguien gusto. Quiere ver el video. ¿Todos? Sí. Dura 5 minutos, sí, para que no me digan. Ah, no, dura 5 minutos. Sí, para no hacerlo largo y kilómetro. Entonces les decía, el próximo domingo en el Museo de Historia Natural, está dedicado para niños, es a la 1, hay una pantalla esférica, hay una animación, voy a poner una animación, está interesante. Entonces están invitados también. Entonces vamos a ver el video y escucharlo, por favor. En este 22 de abril, Día Estatal para la Prevención de Desastres en Jalisco, este es el discurso que nos dirige el ciudadano gobernador constitucional del Estado de Jalisco, licenciado Emilio González Márquez. Muchas gracias, muy buenos días, saludo con respeto a los representantes de los poderes que el día de hoy acudimos aquí a Puerto Vallarta en la conmemoración del 22 de abril, Día de la Prevención de Desastres en el Estado. Hace 18 años nuestro Estado tuvo un despertar violento que nos sacudió desde las entrañas de nuestra capital y que costó muchas vidas y mucho sufrimiento a las familias de Guadalajara y por lo tanto a las familias de todo Jalisco. Es por ello que se ha instituido el 22 de abril como el Día Estatal de la Prevención. Y es importante el no perder de vista cuál es el origen de esta conmemoración, porque se persiguen objetivos que se han señalado ya en este micrófono. La prevención permanente, la prevención activa, y la capacitación para saber qué hacer en casos de contingencia. Fuimos testigos también a través de la televisión de que pueden ocurrir otro tipo de desastres. Y vimos todos cómo fenómenos naturales, devastadores como es el tsunami, afectaron inmensos territorios en distintos rincones del mundo. Y cuando vemos que eso ocurre y que se pierden muchas vidas,
La primera reflexión es, ¿y nosotros en Jalisco estamos preparados para detectar un tsunami? Y son ya 2 años los que se han estado trabajando y hay avances significativos. Existe ya desde hace 1 año en Cihuatlán un sistema de monitoreo que nos permite estar pendientes de lo que ocurre en nuestro entorno y de la información que se genera también por los institutos especializados en todo el mundo. Tenemos el uso de los micrófonos al mayor J. Trinidad López Rivas, director general de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, Jalisco. Señor gobernador, deseo solicitarle su anuencia para que se active el sistema de alertamiento para tsunamis. Adelante, procédase. Este es un mensaje del Sistema Estatal de Protección Civil Jalisco. Se ha registrado un movimiento sísmico y se ha activado una alerta de probable tsunami. Por su seguridad, le pedimos manténgase atento a los informes que le proporcionen sus autoridades hasta que se indique que el peligro por tsunami ha pasado. Lo que hemos escuchado hace unos minutos es una alerta en simulacro, que habiendo dado la orden desde Puerto Vallarta, el mayor, se activó en Cihuatlán y se escuchó en toda la costa de Jalisco. Nos hace falta aprender como sociedad y nos hace falta poner más énfasis como gobierno lo que significan estas alertas, porque no podemos ni debemos causar pánico en la población. Pero tampoco debemos desestimar la comunicación que a través de estos sistemas se genera. Este es el momento para continuar con el programa de alertamiento y detección temprana de tsunamis. Vámonos poniendo todos de tarea estas actividades y en el cumplimiento de las mismas, yo no tengo ninguna duda que con el trabajo de todos los brigadistas y de todos los compañeros de la Unidad Estatal de Protección Civil y de las unidades municipales de Protección Civil, con el trabajo de todos, estaremos construyendo un Jalisco más seguro. Y de esta forma, nuestro estado será cada vez un mejor lugar para vivir. Felicidades a todos los que están trabajando en la prevención y en la atención a los ciudadanos. Enhorabuena. Bueno, pues eso fue todo. Muchísimas gracias. Cualquier duda o alguna otra cosa, aquí andamos. Tengo una página en Facebook, es personal porque por muchas cosas, pero pongo información. Se llama así tsunami.mexico. Y hay otra que está que se llama tsunami.inforred.mx, en donde he subido fotos y muchas cosas. Entonces, ahorita como está el sistema de alerta, pues también así como que les tengo que pedir permiso a veces. Entonces hay que estar así. Pero cualquier cosa, ahí adelante, ¿no? Muchas gracias. Gracias.